constitucional 2021 a 2024, con fundamento en el artículo 56 del reglamento para el funcionamiento interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Solicito al secretario técnico le dé lectura a la propuesta del siguiente orden del día. En el mismo sentido, se le pide que en términos de lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 74 y 76 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de ayuntamiento, tome asistencia y verifique la configuración del quórum legal. Y buenas tardes a todos y a todos los presentes, como lo solicita presidenta. Proceda a leer el orden del día que se propone y aparece el siguiente. Orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 4, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión Celebrada el día 14 de diciembre del 2022. Número 5, información de avances de correspondencia de turnos recibidos. Número 6, asuntos varios. Número 7, clausura y establecimiento de la próxima sesión. Continúe, secretario. Como lo indica, presidenta. Procedo a verificar la integración del quórum legal y para tal efecto, número de lista de asistencia en el siguiente sentido. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora presidenta, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Informa, presidenta, que al momento se encuentran 3 integrantes de este órgano colegiado. Me comentó la asistente de la regidora que enseguida sube. Muchas gracias. En tal virtud, de conformidad a lo estatuido en el artículo 56 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen siendo las 12 horas con 43. Hago mención de la presencia de la regidora Celia Serrano. Bienvenida. Gracias. Para continuar con el punto 3 del orden del día, se somete a consideración de ustedes, compañeras y compañeros regidor, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si la aprueban. Aprobado. Informo, presidenta, que ha sido aprobado por unanimidad. Para el desahogo del punto 4 del orden del día, que tiene que ver con la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 14 de diciembre del año 2022, les pregunto si en votación económica se aprueba omitir la lectura del acta y en su caso la aprobación de la misma, ya que fue enviada a sus correos para su respectiva revisión. Aprobado. El informe, presidenta, que ha sido aprobado por perfecto. Para el desahogo del punto 5 del orden del día, que tiene que ver con la información de avances de turnos recibidos, les hago de su conocimiento que llegaron a la comisión 3 turnos, el 463, que fue de la regidora Celia Serrano. Se trata de que sea la rehabilitación de banquetas, vialidades, equipamiento urbano y espacios públicos para el centro histórico, con la intención de que se incluya a toda la ciudadanía en general. La regidora tuvo bien invitarme a una mesa de trabajo que ella realizó, porque tiene un turno igual, ¿verdad, regidora? En el mismo sentido, el de la regidora Dulce García, que también pedía que se hicieran modificaciones a los edificios del municipio, y vamos a sacar, yo creo que el dictamen en el mismo sentido. Tuvimos una mesa de trabajo donde estuvo la directora de planeación, donde nos dijo que si era viable, pues, de que se hicieran las modificaciones correspondientes para que los dos turnos salieran en la misma línea. Posteriormente, ya cuando esté el dictamen, se los hacemos llegar y lo checamos. No creo que sea necesario mesa de trabajo, porque ya es un tema que ya la regidora Celia lo tenía trabajado, y con lo que vimos con la directora ese día, era un tema también de derechos humanos que estuvo aquí el de jurídico, ¿verdad, regidora? Entonces, vamos a sacarle una... Es un tema para las personas con discapacidad. Y para hacer las adecuaciones en los edificios administrativos, empezaríamos con una primera etapa, y ellos manifiestan de parte de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que es únicamente hacer adecuaciones a las banquetas y que sea la parte que iniciemos con la cabecera y posteriormente ir avanzando las demás dependencias, además de que nos están requiriendo por medio del Congreso y por medio de Derechos Humanos que le demos atención a las personas con... O sea, el equipamiento necesario. Así es. Entonces nosotros aprobamos que al final tenemos dos acuerdos que son para el mismo tema y decidimos, coincidimos hacer una mesa de trabajo para que pudiéramos aprobar los dos en el mismo sentido. Oye, ¿sí, si alguna vez se pretendió hacer un elevador aquí? Es parte de lo que platicamos con sí. La... Sí, si se va a hacer, no se va a hacer. Estamos viendo, de hecho la directora lo va a presupuestar. Y, o
posiblemente si todo sale bien, sí. Comentaban que anteriormente... ¿Y en la unidad administrativa hay manera de que suban? No. Pues bueno, ellas quedaron de hacer un estudio de cuánto nos cuesta hacer el equipamiento para los elevadores. Hace varios años pues era muy costoso, pero la propuesta de la directora de desarrollo urbano es que se haga un elevador exclusivo para las personas que dicen que es un elevador pequeñito donde cabe la silla de ruedas y una persona acompañándolo, que sean dos o tres personas que solamente lo puedan utilizar y los demás usuarios pues seguir utilizando las escaleras y los equipamientos. Que sea exclusivo nada más para ellos y para mujeres embarazadas. Pero no hace una edad necesaria porque también es necesario. Sería. Primero que pregunto es hacia aquí y otro en la unidad administrativa. Creo que ambos es importante. Allá también van muchas personas a hacer trámites, pagos, entonces sí sería. Sí, 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 es bueno. Yo sí te reconozco esta parte, regidora, de haber metido este turno porque creo que no se visibiliza como se tiene que ver este tema, ¿no? Sí creo que está muy abandonado y en Tonalá realmente no, los edificios no son incluyentes. Entonces el que lo suban a mí se me hace algo que está volteando a ver a toda la ciudadanía, ¿no? Y creo que sí es algo de reconocerse. Más a nosotros de los que estoy. Sí. Hablando de... Otro acuerdo es el 502. ¿Cómo que estás? ¿Te tomas un café? Igual es de la regidora Priscila, que la propuesta es que se atienda la problemática del camino albado y que se hace una desincorporación del gobierno federal. Sería trabajar también en este turno y posteriormente hacer meses de trabajo. El otro acuerdo es el 491, que lo subió la regidora Dulce García, que se realiza la entrega de recepción del fraccionamiento del Cerrito 2 y que se concluyan las obras de urbanización dentro del mismo. Son los únicos turnos. El día viernes vamos a tener una mesa de trabajo, ya se les hicieron llegar los oficios, para trabajar en conforme a los dos turnos de la que subió la regidora Marta Arismendi. Igual ya se los hicimos llegar, van a estar también las varias direcciones invitadas para posteriormente dictaminar. Oye, una pregunta, ¿va a ser la comisión? El viernes tenemos una mesa de trabajo, también hay una a la coma ahora. Si nos pudieran cambiar. La verdad, también me interesa que se lleve a cabo una mesa de trabajo con el tema de los fraccionamientos que no han entregado las propiedades de equipamiento. Tenemos demasiadas colonias que requieren escuelas, hay recursos por parte del gobierno del estado y no las podemos ejecutar porque no tenemos todavía recepcionados los predios. Entonces, ¿a qué hora es una cena común? Es a las 12, ¿no? No, pero la mesa de trabajo. ¿A las 10? Yo lo tengo a las 10. La que yo solicité es a las 10 de la mañana. ¿Y también la comienzo a las 10? Sí. Ahorita la. Esa mesa ya hemos cambiado 3 veces. Ya no sé si. No, Carlos también ya la cambió 3 veces. Es que, o sea, tú también eres parte de la comuna, obviamente. Pues igual es mesa de trabajo. No creo que sea. Pues bueno, yo me organizo. El único tema es que sí me comentó la directora de planeación que no sé si también en esa mesa de trabajo está la directora de planeación. Déjale, digo a Carlos que a Carlos Gutiérrez. A Carlos Gutiérrez, él. Ay, es que esa mesa. Sí, la regidora Marta me trae con esos asuntos. Bien asada, entonces. Yo creo que no es chica. Sí. Yo acabo de decir eso. Es que hay un cargo. Sí. Ah, sí, es cierto. Más allá de 10, se llaman igual. Y está que las 10, la mesa es a las 10, a las 11 la pongo. Ah, que la tarde es a las 11. Sí, porque la comida es a las 11. Yo lo tengo que no a las 10, Andrea. Bueno, ahorita lo checo. Profe, estamos en la sesión de la Comisión de Desarrollo Humano y la directora está proponiendo una mesa de trabajo para el viernes, pero creo que se empata con la suya. ¿A qué horas es con usted? Ya cambió esta. No, ¿y cuál es la mesa? ¿Me vas a rapidita? ¿La podrá mover a las 11, profe? Sí. 11:30, profe. Nos sacamos rápido. Sí, estaba
la puedes mover a las 11:30, por favor. Gracias. Bye. Ya, pero ahorita la muevo a las 11:30. Sí, es que esos dos temas, uno okay. Es el del... Madrid. Uno es el del barro y el otro... ¿Cuál es? Del mercado, y el regidor Villarreal también trae un tema igual para la rehabilitación de la planta alta del mercado y cambiarle el nombre. Oye, sí. Acabo de ir, ya lo puse sí. De bodega, pero... Sí, es un... Ah, no, yo vivo el del frente, ¿dónde estamos? De aquí. ¿El de aquí enfrente? Sí, creo que es el mismo, es el mismo, entonces... Y yo tengo un tema también. Igual, entonces sería bueno que lo checáramos ese mismo día para ver cómo pues, ya sacarlo lo antes posible. La regidora Marta también me trae en cuenta con el tema del barro. Y pues va a venir el tesorero, vamos a checar ese tema para explicarle, yo ya le expliqué a ella que es un tema pues que a lo mejor no puedo aventarme a decirle que no va a salir, ¿no? Pero a lo que ya habíamos platicado, sí es un tema un poquito delicado para que salga así como ella quiere, entonces pues igual vamos a tener la mesa de trabajo para explicarle los motivos y ver ahí cómo lo dictaminamos. Igual no creo que nos tardemos tanto, la sacamos rapidito. Para el desahogo del punto 6 del orden del día que tiene que ver con la presentación de asuntos varios, les pregunto si alguno quiere hacer una intervención o si tiene algún asunto vario y levantar su mano. No, ¿se va a continuar? Sí, yo creo que sí. La ajá. Sí, te dijo. En lo que respecta al séptimo y último punto del orden del día referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión, se deja abierta la convocatoria, siendo las 12:53 del día 25 de enero. Se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia. Muchísimas gracias.